Yo quiero a Jesús, pero en la iglesia, no que venga para mi casa. Porque si Jesús llega, imagínese usted que Jesús diga: me voy a dar una vueltecita, me voy para la casa de Sonia. Si hay alguna Sonia, no es contigo la cosa, pero si llega, aleluya. Me voy para la casa de Sonia. Imagínese a Jesús llegando a la casa de Sonia y ve que alguien está tocando la puerta, y cuando mira, Jesús, en la iglesia que yo siempre lo veo. Ah, en la iglesia. Jesús quiere llegar a tu casa. Jesús tocando la puerta. Tú tienes tus hijos. Mira, imagínalo solamente que eso pasara. Tú tienes tus hijos, el marido no ha llegado, tenía el trabajo porque Jesús llegó por la tarde. Aleluya. Y de repente tú le dices a Jesús: ven, pasa. Nerviosa, recogiste, dijiste: voy ahora, pero es para... ¿Tú sabes cómo es el asunto? De repente Jesús pasa, porque Jesús es una belleza. Él no va a estar mirando: déjame ver qué está mal aquí. No, Él llega y te está mirando a ti. Y de repente Jesús llega y tú feliz porque tienes a Jesús en tu casa. Aleluya. Y de repente tú le dices a Jesús que se siente, y tú llamas a los muchachitos tuyos y le dices: óigame lo que le voy a decir. O llamas para el cuarto: óigame lo que le voy a decir. ¿Ustedes vieron quién está sentado ahí en la sala? Es Jesús. Si me salen con una, porque el compromiso de tener a Jesús es que tan sola su presencia pone orden en la casa. Por eso es que algunas lo quieren aquí, no lo quieren allá. Se me portan bien. Yo tuve los muchachitos. De repente Jesús dice: tengo un poco de hambre, ¿me puede dar algo de lo que tú preparaste? Y tú se lo preparas. Pero dan las 4, las 5, las 6 de la tarde y Jesús no se va de tu casa. Llega el marido y tú sales primero y le dices: óyeme lo que te voy a decir, no me hable mal. Jesús está ahí. No pelee, todo está bien, todo está bien. Jesús está en la casa. Ok. Hola, Jesús, ¿cómo tú estás? Mi amor, ¿le preparaste café a Jesús? Mi amor, las cosas comienzan a arreglarse porque Jesús está en la casa. Dan las 10 de la noche. Después de las 10 no puede ser actuación, tiene que ser real. Dan las 11 y Jesús todavía está ahí. Tú quieres ver el programa que no glorifica a Jesús, pero no prende la televisión, porque Jesús está en la casa. Dan las 12 de la noche y Jesús no se ha ido de tu casa. Te digo más, se quedó a dormir. En la mañana, cuando tú te levantas, ya Jesús estaba de pie. ¿Qué vas a hacer ahora que Jesús se quedó en tu casa? Si Jesús se sigue quedando en la casa, todo lo que tú estabas aparentando se va a ir cayendo, porque la actuación no dura mucho. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? El Señor no solamente quiere que tú le adores aquí. No solamente quiere que tú vengas con una necesidad como estaba la hija de los profetas, sino que tú hagas como la mujer que vivía en Sunem, que dijo: Señor, tú sabes algo, yo no quiero un milagro, yo te quiero a ti en mi casa. Porque la representación del profeta es la representación de la manifestación del poder de Dios en la casa. Ella dijo: yo no quiero que tú solamente vengas de visita a comer, yo quiero que tú te quedes, yo quiero que tú duermes en mi casa. Mira, te hice una habitación para ti, solo es privada, porque yo te necesito en mi casa. Yo no sé qué matrimonio llegó aquí destruido y necesita que Dios se quede en su casa. Yo no sé qué padre está peleando con sus hijos y necesita a Dios en tu casa. Yo tengo una buena noticia para ti: el Señor se quiere ir para tu casa. Se quiere ir para tu casa. Quiere quedarse contigo. Que esas lágrimas que tú has botado sola, solo, Él dice: no, yo estoy contigo, estoy aquí en tu casa.
Ya tú no tienes por qué seguir peleando sola. Yo estoy aquí para levantarte cuando tú no tengas fuerza. Yo estoy aquí para abrazarte cuando tú sientas que todo el mundo te dejó. Yo estoy aquí para devolverte el ánimo. Yo estoy aquí para darte la fuerza. Yo estoy aquí para recordarte que tengo propósito contigo. Yo estoy aquí que no es muerte, es vida. Yo estoy aquí para decirte que tengo un nuevo camino para ti y no lo vas a conocer. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo no sé si tú te atrevas a decirle a dos o tres personas: el Señor está aquí.